Gloria a Dios. Ok, me están diciendo que luego alguien va a publicar, lo van a publicar el número allá, allá en el lobby. Van a poner un cartel con el número de cuenta para que ustedes puedan, los que no han podido anotar o puedan estar pendientes, que va a estar publicado ahí. Sí, ahí dice cuenta corriente. Ponla otra vez, por favor. Sí, mira, arriba dice cuenta corriente. Quisiera compartir una palabra esta mañana, mis hermanos, y oro al Señor que tu corazón esté preparado para recibir esta palabra. Quisiera que usted abra su Biblia, ya sea electrónica o en papel. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo, vamos a leer algunos versículos ahí a partir del versículo 15. Isaías capítulo 43, versículo 15. Yo estoy casi seguro de que usted ha leído este pasaje de la Biblia muchas veces. Sé que usted debe haber pasado por aquí, por este pasaje de Isaías, no una vez, sino varias veces, y debes haber tomado no solamente nota de las cosas que el Señor dice allí, pero también estoy seguro que Dios debe haberte hablado allí muchas veces. En Isaías capítulo 43 es un pasaje lleno de verdades del Señor, de revelación, porque Dios mismo está hablando allí, y hay muchas cosas ahí en Isaías 43 que definitivamente son inspiradoras, que te motivan, que te empujan a creer más. Esta mañana yo quisiera tomar algunas palabras de ahí, del libro de Isaías capítulo 43. Quisiera tomar algunas frases y poder poner algo en su corazón esta mañana. Oro al Señor que lo que yo pueda hablar esta mañana, el Espíritu de Dios pueda marcarlo en tu corazón. Porque yo puedo hacer un gran esfuerzo para que tú recibas esto y lo guardes en tu corazón, pero mi esfuerzo es terminará en nada si no es el Espíritu Santo el que escribe estas cosas en tu corazón. Yo puedo hacer un gran esfuerzo para que esto quede en tu mente, pero si el Espíritu de Dios no hace algo en tu espíritu, en tu mente, pronto tú olvidarás esto y yo también lo voy a olvidar. Así que necesitamos decirle al Señor: Señor, yo quiero tener tu palabra
no en el escritorio, no en la puerta de la nevera o en la puerta de mi casa o en el vidrio de mi carro. Yo quiero tener tu palabra en mi espíritu. Vean ustedes, Isaías capítulo 43, 15 dice, comienza así. Y cuando llegamos aquí al 15, es una secuencia de afirmaciones que Dios viene haciendo. Si usted al llegar a su casa puede leer todo el capítulo, sería grandioso. Y desde el versículo 1 el Señor viene haciendo una secuencia de afirmaciones, de verdades. Y cuando llega al versículo 15 es como una reafirmación de todo lo que ha dicho anteriormente. Y comienza diciendo algo así, dice, oiga bien, dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, hasta ahí la lectura esta mañana. Entonces, la primera cosa que necesitamos mirar aquí y quisiera que usted tenga presente esto. Muchas veces encuentras a personas de la iglesia, estudiosos de la Biblia, discutiendo acerca de cuál es el nombre de Dios. Y recuerdo que hace unas semanas atrás, cuando tuvimos el taller de oración, alguien dijo, el nombre de Dios es Jehová. Y yo dije, un momento, necesito aclarar eso, porque el nombre de Dios no es Jehová. Entonces, por favor, preste atención. Quiero explicar algo antes de entrar ahí a lo que está diciendo la Biblia. Cuando Dios se revela a Moisés. Moisés era un hombre de 80 años. Y Dios se le aparece a Moisés y le dice, le muestra el plan de que Moisés regrese a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que había estado por 400 años. Moisés, que había vivido 40 años en Israel, perdón, en Egipto, desde su nacimiento hasta los 40 años, Moisés vivió en Egipto y conocía muy bien la cultura egipcia. Y Moisés sabía que en Egipto era una sociedad
politeísta, idólatra, una sociedad que no tenía un Dios, tenía muchos dioses. Y Moisés sabía que en Egipto había un Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la tierra, el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios del invierno, el Dios del verano. Había un Dios para cada cosa y cada Dios tenía un nombre. Así que Moisés, conociendo la cultura de Egipto y sabiendo que Dios lo está mandando a Egipto, Moisés, cuando tiene esta conversación con Dios, preguntó algo lógico. Le dice Moisés a Dios: bueno, cuando ellos me pregunten, ¿cómo te llamas tú? ¿Cuál es el nombre del Dios que me envió? ¿Qué les voy a responder? Porque Moisés sabía, ellos conocen el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del día, el Dios de la noche, el Dios del invierno, el Dios del verano, el Dios del agua, el Dios del fuego. La primera pregunta que me van a hacer es: bueno, Dios te envió a liberarnos, pero ¿cómo se llama ese Dios? ¿Cuál es ese Dios? ¿El del sol? ¿El Dios de la luna? ¿El Dios trueno? Así que Dios le trata de responderle a Moisés una pregunta que no era fácil de responder, porque Dios no tenía un nombre propio como nosotros conocemos el nombre. Así que Dios piensa por un momento y dice: pues no había pensado en eso. Entonces Dios le dice a Moisés: pues es un problema, porque en realidad yo soy el Dios del sol, pero también soy el Dios de la luna. Yo soy el Dios del día, pero también soy el Dios de la noche. Yo soy, me imagino a Dios rascándose la cabeza, dice: yo soy el Dios del verano, pero también soy el Dios del invierno. A ver, Moisés, ¿cómo te explico esto? Dile a ellos, si te preguntan cómo me llamo, tú les vas a decir que yo soy, te mandó. Moisés puso los ojos así. Y Moisés dice: ¿cómo? Yo soy, le vas a decir, yo soy, te mandó. Yo soy, ese es mi nombre. Y Moisés dice: ya va, un momentico, ¿qué clase de nombre es ese? No entiendo, dice Moisés. ¿Qué clase de nombre? Ahora sí estoy enredado, dice Moisés, porque Dios no le estaba diciendo un nombre propiamente. Entonces Dios le diluye un poquito el asunto a Moisés y le dice: bueno, este es el asunto, Moisés. Yo soy el Dios sanador, pero también yo soy el Dios proveedor. Yo soy el Dios que juzga, pero también yo soy el Dios que da vida. Entonces, yo no soy el Dios de una cosa específicamente. Yo soy Dios sobre todo. Y lo que necesito es que le expliques a Israel que si ellos necesitan un Dios que los sane, yo soy el Dios que sana. Si necesitan a un Dios que los liberte, yo soy el Dios que liberta. Si necesitan un Dios que los guíe en el desierto, yo
soy el pastor. Si necesitan un Dios que les provea comida, yo soy el proveedor. Así que Moisés dice: ok, está bien, ya entendí todo. Fácil, ¿verdad? Recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. ¿Ok? Atención. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Sí? Pero los hebreos escriben de derecha a izquierda. Oye, tú puedes buscar ahí en la internet. A ver si podemos conseguir una imagen. Aparece así el nombre de Yahvé. Una imagen, son cuatro símbolos en hebreos. A ver si podemos conseguir esto. No teníamos esto preparado, así que a ver si lo podemos encontrar. Así que, ojo. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, pero los hebreos escriben de derecha a izquierda. Así que cuando están escribiendo el nombre de Yahvé, no lo escribieron de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Otro detalle más que debo decir esta mañana: nosotros necesitamos juntar varias letras para formar una palabra. Por ejemplo, ¿cuántas letras necesitamos juntar para escribir papá? Cuatro. ¿Seguro? ¿Ah? ¿Ah? Dos letras no. Ah, no saben cómo se escribe papá. Oh, muy bien, muy viva la maestra Mariela. ¿Ves? Dice nada más dos letras, P y A, solo que las repetimos otra vez y dice papá. Ok. Pues, no quería que nos enredáramos en eso, pero voy a poner uno más fácil. ¿Cuántas letras necesitamos para escribir mesa? Cuatro letras. Este me mira así dudoso, dice, como que no fue a la escuela, ¿eh? Cuatro letras, M-E-S-A. ¿Ok? Eso lo tenemos muy claro. Una M para nosotros sola no dice nada. Una M y una E junto a una S y una A dice algo: mesa. Necesitamos juntar cuatro letras para tener un concepto. En el idioma hebreo, una letra significa una sola letra, un solo símbolo, significa un concepto, muchas cosas. Entonces voy a poner un ejemplo. Si conocen ustedes la M de McDonald's, ¿verdad? Es una M amarilla, redondita, que hace una curva así. Ese símbolo solamente dice muchas cosas. Dice comida rápida, comida chatarra, más combo, la cajita infeliz. Dice muchas cosas. Usted apenas ve la letra y dice: ay, yo me comí una cajita infeliz en esa M. Y salí muy infeliz. ¿Lo encontraste? ¿Encontraste? Ok. La cosa es, hermano, que cuando Dios dice yo soy, eran cuatro letras: J, H, B, H. J, H, B, H, que se escribían de derecha a izquierda, o como diría mi abuela, de atrás para adelante. J,
J-H-B-H. Y si yo le junto a usted esas cuatro letras, J-H-B-H, ¿qué dice ahí? No dice nada. Eso no tiene pronunciación en nuestro idioma. No tiene pronunciación en nuestro idioma, no produce ningún sonido. Cuando se hizo la traducción de la Biblia del hebreo al latín, alguien tuvo la idea de meter entre esas cuatro letras dos sílabas, dos vocales. Alguien metió en esas cuatro. Ok, aquí está. Ahí está. Si ¿Sí podemos bajar la luz por el amor de Dios? Gracias. Ahí están las cuatro letras. Aquí arriba, estas que están aquí. Son las cuatro letras. Vienen de allá para acá. Aquí están en español porque nosotros las leemos así. J, H, W, H. Si leemos estas cuatro, no pronuncian ningún sonido. Pero significaban algo. Significaban: yo soy el que sana. Yo soy el que provee. Yo soy el que defiendo. Yo soy el que juzgo. Así que cuando hicieron la traducción al latín, alguien, no sabemos quién, intercaló dos vocales. Que sacaron del nombre Adonai. Dice, pero Adonai no tiene letra E. No la tiene en español. Y de allí tenemos nosotros en español Yahweh. Debería pronunciarse Yahweh, pero lo leemos en español Jehová. Los que no están entendiendo, no se preocupen que ahora pueden presentar hasta 12 veces el examen de reparación. ¿Ok? No hay problema, pueden presentarlo hasta 12 veces. Yahweh, Jehová. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Porque acabamos de leer en Isaías capítulo 43 versículo 15, antes de que Dios dijera lo que dijo a continuación, sacó esta credencial y dice: yo soy, yo Jehová. Y originalmente lo que está escrito ahí, yo Jehová, vamos a Isaías 43 15, es: yo soy. Y cuando Dios sacaba su nombre a relucir, es porque lo que venía a continuación era muy importante. Ojo. Y ahí en Isaías 43:15 dice: yo soy. Y agrega: yo soy tu santo. Yo soy tu creador.
Yo soy tu rey. Porque igual el mismo concepto que Dios le dio a Moisés. Yo soy tu santo, sí, pero también soy tu rey. Yo soy tu rey, sí, pero también soy tu creador. Yo soy tu creador, pero también soy tu rey. Yo soy tu rey y tu creador, pero también soy tu santo. Y bien haríamos nosotros en comprender que el Señor nos está diciendo esta mañana: yo soy todo eso para ti. Soy tu creador, soy tu rey, soy tu Señor. Me acaba de pasar un hermano sus apuntes en hebreo. Por supuesto, los entiendo todos perfectamente. Yo soy tu santo. ¿Sabes? Le decía ayer a los hermanos que se están instruyendo para el bautizo que nosotros no somos santos porque dejamos de hacer lo malo. Somos santos porque Él nos santificó. Y la Biblia dice que usted camina con Él porque usted se puso de acuerdo con Él, y la santidad de Él ha afectado tu vida. Ha afectado tu vida. Y ahora resulta que también tú eres santo. No hay santos de yeso, de madera o de oro. Estos son los santos, los que Él, santo, hizo santo. Y Dios está diciendo esta mañana: yo soy el que te creó, yo soy tu creador, pero también soy tu rey, pero yo también soy tu santo. Yo soy el Señor, yo soy el santo. Yo soy el creador y soy el rey, pero no soy el rey, soy tu rey. Yo soy tu creador, yo soy tu Señor y soy tu santo. El Señor está diciendo allí que es tu creador, que es tu Señor. Él está diciendo que es tu santo, que es tu rey. Está diciendo que Él es capaz, que Él puede hacer lo que va a decir a continuación. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan? ¿Usted está creyéndole a Dios en los días por venir? Mientras estaba ahí adorando al Señor, yo recibía esto de parte de Dios. Óigame bien. Ya todos saben la situación que vivimos con mi familia hace unos días atrás. Ya ustedes saben algunas cosas que he podido compartir con ustedes. Pero mientras estaba allí adorando al Señor, vino esto a mi mente: Señor, tú tienes un propósito para mi vida y para la vida de mi familia. Señor, ese propósito que tú tienes para mi vida y para la vida de mi familia no ha cambiado.
todo lo que ocurre en mi vida y en la vida de mi familia, tú lo sabes, tú lo conoces, y tú eres Dios en los cielos. Así que mientras estaba adorando al Señor, vinieron estas cosas a mi mente. ¿Dios pudo evitar que esos ladrones entraran a mi casa? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo porque Él tiene un propósito. Agarraron a uno. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Pudieron haber agarrado a dos o a tres, pero por alguna razón el Señor agarró solo un hilo del estambre. Y luego todo lo que ha ocurrido en los días siguientes, yo puedo decir: Señor, tú tienes un propósito en todo esto. Tu voluntad está por encima de nosotros, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Santo, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Rey. Necesitas creer eso. Tú necesitas creer eso. Yo estoy creyendo eso. Amén. Tú necesitas creer lo que Él está diciendo aquí. Yo soy tu Señor, yo soy tu Rey, yo soy tu Santo, yo soy tu Creador. Es importante creer. Hay una frase en la escritura que es desafiante realmente. Dice la Biblia que un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, tenía a su hija gravemente enferma. Y llegó donde estaba Jesús. Llegó donde estaba Jesús. Su hija estaba gravemente enferma. Y cuando está con Jesús, alguien entretuvo a Jesús. Ocurrió aquel suceso de la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesús, y Jesús se distrae preguntando: ¿quién me ha tocado? Y ya conocen ustedes la historia, ¿verdad? No tengo que entrar en los detalles, usted conoce la historia. Mueva a la persona que está a su lado y que le despierte que te están hablando a ti. No te duermas. Te voy a preguntar a la salida. Mi pastor decía que el diablo tenía unos demonios violinistas y los mandaba a la iglesia, y cuando empezaba la prédica los violinistas empezaban a tocar y los cristianos empezaban a dormirse. Yo no sé de dónde sacaba él esa historia, pero en algún momento he llegado a pensar que él tenía razón. Atención. Así que este principal viene a Jesús y le dice: mi hija está gravemente enferma. Jesús es atajado por una circunstancia.
Y mientras está en eso, alguien viene a decirle a este hombre: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. O sea, lo que era grave se puso peor. Lo que estaba feo se puso horrible. Lo que estaba difícil se puso imposible. Porque una cosa es decir, ora por mi hija que está enferma, y otra cosa es decir, ora por mi hija que se murió. ¿Verdad? ¿Sabes cuál fue la frase de Jesús? No, no temas. Cree solamente. No temas. No, no dejes que el miedo te aborde. No dejes que el miedo te sobrepase. Cree solamente. Y necesitamos creer lo que Dios está diciendo ahí. Yo soy tu Señor. Yo soy tu santo, yo soy tu creador, yo soy tu rey. Y miren lo que dice el Señor a continuación. Entonces, después de haber afirmado esas tres cosas, dice: yo soy el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Así dice: yo soy el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. Dios nos está recordando esta mañana que Él hace un camino. Aún en lugares intransitables, Dios hace un camino. Dios está diciendo: yo abro camino en el mar. Regresa al 16, por favor. Yo abro un camino en el lugar intransitable, en el lugar por donde nadie pasó, por donde nadie ha caminado. Yo abro un camino. Necesitas creerme eso, dice Dios. Créeme a mí. Créeme a mí, dice el Señor. ¿Y por qué Dios nos recuerda eso? ¿Por qué Dios nos recuerda que Él abre camino en el mar? Para asegurarte que tú puedes confiar en Él. La pregunta es si usted cree eso. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios puede abrir un camino? Aunque todo al frente esté cerrado, donde no haya posibilidad, donde te han dicho es imposible, nadie caminó por ahí, nadie pasó por ese lugar, jamás nadie ha caminado por en medio de ese mar, tú puedes creer que Dios es capaz de abrir un camino por ahí, por donde nadie pasó antes, para que tú puedas pasar. De eso se trata. Eso es lo que está diciendo el Señor. Créeme a mí, que yo puedo abrir un camino por donde nadie pasó jamás. Y número 3, sigue diciendo el Señor: no te acuerdes de las cosas pasadas. No traigas a la memoria las cosas antiguas. Porque yo estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. Saldrá la luz muy pronto. No la vas a conocer. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mire lo que está diciendo el Señor. No recuerdes las decepciones del pasado, las frustraciones del pasado. No recuerdes eso. No recuerdes las traiciones del pasado. No recuerdes las pérdidas del pasado, los esfuerzos infructuosos del pasado. No recuerdes eso.
los lamentos, las pérdidas del pasado. Y Dios dice, no recuerdes eso, porque cuando recuerdas eso, es muy fácil que tu fe se erosione, se debilite y no puedas mirar al frente. Y Dios está diciendo, no recuerdes las cosas pasadas, porque las cosas pasadas harán brotar en tu corazón y en tu mente sentimientos pasados, y el sentimentalismo mata la esperanza. No, pero es que ya a mí me pasó algo así. No, ya a mí me engañaron. No, yo lloré bastante. No, a mí me pellizcaron. Dios dice, olvídate el llanto, olvida el que te defraudó, olvida lo que perdiste, olvida el pellizco, no te acuerdes de eso. Amén. Levante su mano derecha conmigo y diga, Señor, hoy decido hacer las cosas como tú dices y olvidar el pasado. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Dios está aquí. El Señor está aquí esta mañana. Él está aquí, no porque yo lo diga. Él está aquí porque Él prometió estar donde estuvieran dos en su nombre. Él está aquí esta mañana. Que te quede claro eso. Él no está aquí porque yo lo diga, porque yo soy quien. Yo soy quien para darle órdenes al Señor, para decirle dónde Él va a estar o no va a estar. Yo no soy quien decido si Él va a estar o no. Soy muy pequeño para eso. Insignificante para eso. Él está aquí porque Él dijo que Él iba a estar donde dos o tres se reunieran en su nombre. Él iba a estar ahí en medio de ellos. Él lo dijo. Él iba a estar ahí en medio de ellos. Aleluya. Aleluya. Ojalá usted no salga de ahí diciendo, Dios estaba en la reunión porque el apóstol lo dijo. No, porque entonces no será uno el equivocado, sino dos. Ojalá usted salga diciendo, Dios estaba en la reunión porque Él dijo, un día dijo, yo voy a estar en la reunión donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. Y ahí habían más de dos. Habían más de tres. Habían más de cinco. Él estaba ahí. Aleluya. Si usted permite que los sentimientos le dominen, entonces vas a perder el significado de esto. Y Dios dice, yo no quiero. Dios dice, yo no quiero que los sentimientos te dominen. Cuando tú recuerdas cómo te engañaron, cuando recuerdas lo que perdiste y cómo lo perdiste, cuando recuerdas todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, brotan esos sentimientos en tu corazón y pierdes la perspectiva de lo que yo estoy haciendo ahora. Y yo estoy haciendo algo, dice el Señor, va a salir a la luz pronto. Tú la vas a conocer, dice. ¿Usted está esperando algo de Dios? Yo estoy esperando algo de Dios. Es algo nuevo.
no se parece a algo que yo haya visto antes. Él mismo lo dijo: lo que yo voy a hacer no está atrás, no está en el pasado, no está en tus recuerdos, está delante de ti. Es algo nuevo que voy a hacer. Cuando tú lo veas, tú lo vas a conocer. No se parece a algo que está en tus recuerdos, en tu mente. No está en los libros, no está en la historia. Es algo nuevo que voy a hacer, dice Dios. La pregunta es si usted lo está esperando. Estamos mirando hacia donde Dios está haciendo lo que Él dice que está haciendo. O estamos recordando cosas viejas, inútiles, que no sirven para nada. Aleluya. Aleluya. Por eso Dios dice: no recuerdes cosas viejas. Porque cuando tú recuerdes esas cosas viejas, los sentimientos brotarán. Brotará el sentimentalismo, brotará la tristeza, brotará la rabia, brotará la decepción, brotará la depresión, la angustia, brotará. Y esas cosas no te dejarán ver lo que yo voy a hacer. Y yo estoy haciendo algo nuevo, dice el Señor. Yo estoy haciendo, me encanta Dios, porque Él no dice yo voy a hacer. Dice: yo estoy haciendo algo nuevo. Yo, tu Señor, yo, tu Santo, yo, tu Creador, yo, tu Rey, estoy haciendo algo nuevo. Mira aquí donde yo estoy trabajando, donde yo estoy haciendo algo. Lo que Dios está haciendo no está atrás. Qué bueno por los libros de historia. Son inspiradores, aleccionadores. Cuando lees un libro de historia, aprendes lecciones del pasado. Pero es eso, historia. Es historia. Por eso he dicho siempre: hay gente que quiere estar donde Jesús estuvo, pero hay otros que no quieren estar donde Él estuvo. Hay otros que quieren estar donde Él está ahora mismo. Hay gente que paga miles de dólares para ir a visitar los lugares donde Jesús estuvo. Pero hay unos que dicen: no quiero ir donde Él estuvo en el pasado. Quiero estar donde Él está en el presente. El Señor está hablando del futuro. Está hablando del porvenir. Está hablando del mañana, de esta tarde, de mañana en la mañana, del martes, del miércoles. Está hablando de los días por venir, de lo que está delante. Sentimentalismo es acerca de cosas pasadas. Fe es acerca de cosas por venir. Melancolía, tristeza, depresión, despecho, es acerca de cosas pasadas. Nadie se despechó a crédito, fiao. Nadie dijo: me voy a despechar hoy por una novia que me va a dejar en marzo. Si alguien dijera eso, ese es el idiota más grande de todos. Nadie dice: me voy a poner triste hoy. ¿Por qué? Pues porque el sábado voy a perder algo. Le dicen: ¿tú eres idiota o qué te pasa? Sentimentalismos es acerca de cosas pasadas. Fe es acerca de cosas por venir. ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo soy tu Santo! ¡Yo soy
tu Señor. Yo soy tu Rey, tu Creador. Dios está aquí, el Creador, el Santo, el Rey. Él está aquí. Él está aquí. Lo dejaré ir. Él está aquí. Está aquí. Aquí está tu Santo, tu Rey, tu Creador.
Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Tú eres el santo. Tú eres nuestro santo. Tú eres nuestro creador. Tú eres nuestro rey. Yo creo en ti, Señor. Cosas pasadas, te harán deprimir, te harán entristecerte, te angustiarán, te harán sentir poca cosa, te harán sentir fracasado. No recuerdes las cosas pasadas. Te harán sentir culpable. Te harán sentir culpable. Te harán sentir vergüenza. No recuerde las cosas pasadas. Te harán sentir poca cosa. No traigas a memoria las cosas pasadas, dice el Señor. Yo estoy haciendo algo nuevo. Pronto saldrá a la luz. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No recuerdes las cosas pasadas. Te harán sentir pecador otra vez. Te harán sentir errado. Te deprimirás. Mira lo que estoy haciendo ahora, dice el Señor. Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Créelo, dice el Señor. Yo soy, lo ha dicho. Dios. En medio de este canto, quiero invitar a esa persona que vino hoy por primera vez a esta reunión. Yo no sé en qué condición tú llegaste aquí, si llegaste mal, quebrado, destruido. No sé si llegaste bien, contento. Yo no sé cómo tú llegaste aquí, pero sé que Dios te trajo. Dios te dice hoy: ya no recuerdes aquel carrito que tenías. Cuando lo recuerdas, te deprimes. Ya no recuerdes aquella novia que te dejó, te despechas. Pierdes el control, te desequilibra.
se llama sentimiento. No recuerdes las cosas viejas. Mira lo que yo estoy haciendo hoy. Yo estoy haciendo hoy algo nuevo. Y yo voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. Cosa nueva, dice el Señor. Y yo le invito a usted que vino hoy por primera vez a esta reunión. O tal vez usted tiene una, dos, tres semanas viniendo. Este es el día de salvación, dice la Biblia. Este es el día. Yo le invito a que usted salga de su silla y venga aquí al frente y déjenos orar con usted un minuto. Déjenos ayudarle a orar esta mañana y poner y ayudarte a poner tus cargas en el Señor. Porque el Señor dijo que si estás trabajado y cargado, Él te hará descansar si tú traes tu carga a Él. Trae tus cargas al Señor. Trae tus cargas al Señor. Traiga sus cargas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Venga, salga de su asiento. Quiero pedir a algunos líderes que me acompañen esta mañana. Gracias, Dios. Algunos líderes que nos acompañen esta mañana. Vamos a orar por esta gente que está aquí esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Dios. El Señor dice que va a abrir camino en el desierto, un camino nuevo, ríos en la soledad. Ya no mires al pasado, ya no recuerdes las cosas pasadas. Cada vez que recuerdas las cosas viejas, vuelve otra vez el luto, vuelve la tristeza, vuelve la depresión, vuelve la angustia. Mira lo que Él está haciendo ahora nuevo en tu vida, en tu casa. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa. Gracias. Tú estás aquí, Señor, y tu presencia es hermosa. Tu presencia es maravillosa, Señor. Tu presencia es hermosa. Tienes las maneras de atraernos a ti, Señor. Tienes la forma de ganarnos el corazón, de atraernos.
Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Se libre de toda opresión, toda atadura de tinieblas se rompe hoy. Toda atadura de tinieblas se rompe hoy en el nombre de Jesús. Toda tiniebla se disipa. La tiniebla se disipa en el nombre de Jesús. Toda atadura se quiebra ahora, se rompe ahora. Jesucristo, hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Jesús. Tú traes perdón, Señor. Tú traes libertad. Tú traes sanidad a las heridas del corazón. Tú traes libertad del pasado. Todo tormento se va en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta presencia hermosa de tu Espíritu. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Padre. Tú eres el que quebranta las rocas, Señor. Tú eres el que abre camino en el desierto y ríos en la soledad.
Tu abrazo es más dulce que cualquier cosa, Señor. Y tu perdón, Señor, más sublime. Tu sangre nos limpia. Y aunque nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, Señor. Voy a pedir a los líderes que conduzcan a los hermanos que pasaron al frente hacia allá al lobby. Nos gustaría que ustedes nos den su nombre, una dirección, un número de teléfono para estar en comunicación con ustedes. Si quiere que le visitemos en su casa, comuníqueselo a los líderes que están ahí con ustedes, los colaboradores. Ellos le van a orientar. ¿Tienes alguna necesidad especial de oración en tu casa? Dios es bueno. Acompáñenles. Usted recoja su cartera, sus cosas, salude a alguien y váyase.